Les cuento, el domingo pasado yo estaba comiendo y empecé a sentir una sensación rara en uno de los dientes. Yo pensé que era porque tenía algo ahí, entonces me empecé a tocar con la lengua y sentí algo como filoso. Me cepillé y me fui a revisar a ver qué era lo que tenía, porque pensaba que tenía algo ahí, pero resulta que no, que simplemente tengo la muela rota. Y me tomé una foto. Obviamente no sé si se va a poder apreciar ahí, pero sí se ve como que sí tengo algo. Ayer fui al odontólogo en la tarde y me estuvo revisando. Estuvimos como 45 minutos más o menos. Y resulta que efectivamente tengo una carie, pero que no es así de rápido porque es un poquito más grave de lo que él piensa. Resulta que me tienen que hacer un conducto. Que la carie empezó supuestamente desde adentro porque, según lo que yo le entendí, era porque las dos muelas, los dos dientes estaban, hacían mucha presión y que por eso se empezó a formar esa carie por la parte de adentro, porque resultó ser muy profunda. No sé si eso es realmente así. Estuvimos un buen rato ahí y él estuvo dándole y dándole. Me tuvieron que tomar una radiografía y me pusieron hasta anestesia local, porque él pensaba que era profundo, pero que no era tan profunda como realmente llegó a ser. Y resulta que me llegó hasta el nervio y ahora me tienen que hacer un conducto. 9 y 19 de la mañana. A las 10 tengo que estar en el consultorio del doctor para que me pueda revisar y hacerlo del conducto. Según lo que él me dijo, lo que van a tratar de hacer es matar el nervio para poder hacer la curación, porque si no se hace ese tratamiento, me van a tener que sacar la lengua. La lengua. Me van a tener que sacar el diente, cosa que no quiero. Yo busqué por internet acerca del tratamiento de que tienen que hacer de conductos. Y según esto, me tienen que comenzar poniendo anestesia local, lo que quiere decir que me tienen que inyectar en la boca otra vez. Y solamente en mi vida me han inyectado tres veces en la boca. Dos de ellas cuando me sacaron las muelas del juicio, o las cordales, como le quieran llamar, que me operaron, me hicieron esa cirugía o esa extracción en dos sesiones diferentes. Porque primero me sacaron las de arriba y después me sacaron las de abajo. Y fueron dos veces que tuve que pasar por el sufrimiento de que me inyectaran en la boca. Y ayer que me inyectaron en la boca para ponerme la anestesia local en la muela que me estaban revisando. Y resulta que ahora me tienen que poner otra vez anestesia local para hacer el procedimiento, que se va a tardar 3 horas, según lo que me dijo el doctor ayer. Y no les voy a mentir, yo cuando el doctor me dijo que me iba a poner la anestesia, yo me asusté, me daba miedo, porque eso duele. Hoy tengo que ir a que me hagan ese procedimiento en el que voy a estar 3 horas aproximadamente con la boca abierta, en donde me van a poner la anestesia otra vez. Y tengo un poquito de miedo, estoy un poquito asustado. Estoy un poquito asustado y resulta que hay frío. Y no sé ustedes, pero a mí me pasa que cuando hay frío, como que me da más miedo. O sea, puede que no tenga sentido, ni mucho sentido, ni nada por el estilo, pero cuando hay frío, como que me da más miedo. Porque en los odontólogos normalmente tengo la experiencia de que es un lugar frío y duele. Me asusta un poquito el hecho de que me van a hacer un procedimiento que se tarda 3 horas, ya que nunca me habían hecho algo en la boca que tardara tanto. Según lo que me dijo el doctor y según lo que leí por internet, que supuestamente es un procedimiento largo, que a veces, dependiendo de la gravedad que haya en el diente, de qué tan infectado, qué tan dañado esté, no se puede hacer en una sola sesión, sino que van a tener que ser en varias sesiones. Realmente no sé, eso no me lo dijo el odontólogo, sino que me dijo que iban a hacer un procedimiento de 3 horas. Debe ser que él no lo vio tan grave, que se puede realizar en una sola. Pero sin embargo, igual estoy un poquito asustado, porque leí por internet que puede haber ciertas complicaciones, bueno, como en cualquier tipo de procedimiento, y me da un poquito de miedo que al final digan, bueno, después de todo este esfuerzo, te vamos a tener que sacar la muela. Pero esperemos que eso no pase. Voy tarde. Voy tarde, voy tarde, voy tarde, voy tarde, voy tarde. Voy tarde. En camino al consultorio, pero voy tarde. Ay. Vamos a ver si el doctor no se pone bravo por la demora o si él tampoco está listo. Ya estoy a punto de llegar. Me cansé. Son las 10 y 7. Era las 10, 7 minutos. Espero que el doctor me disculpe por haber llegado tarde. Vamos a ver. Ahí llegué.
a ver si está. Buen día. Adelante, caballero. Perdonen por la tardanza. ¿Qué estás haciendo? Estoy, pues, grabando un video para tener el recuerdo de este momento. Pasa, por favor. Permiso. Me acabo de llegar. Ya vamos a comenzar a hacer el tratamiento. No le voy a negar que sí estoy un poquito como nervioso. ¿Por qué? No sé. No va a ser nada distinto a lo que pasaste ayer. Va a ser bien. Más o menos lo mismo, ¿no? Exactamente. Sí, la anestesia es la parte que no me convence, pero... es que sí me da un poquito de miedo a la hora de la inyección. Tomás, pero sí, supongo que es normal, ¿no? Es así. Hasta yo tiemblo cuando me va la anestesia. Estoy sentado ahí. Es más fácil estar de este lado. Me dijo que es un procedimiento que normalmente se tarda como unas 3 horas, ¿no? Claro, depende cómo lo hagas, porque también está la mecanizada, que yo no la hago. Que por ahí demoras un poquito menos porque es más rápido con el tipo de material instrumental que usas. Pues yo nunca había estado tanto tiempo acostado acá mientras que me revisan. Lo máximo en que he estado es como una hora. Igual vos, cualquier molestia que puedas llegar a sentir, me avisas, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Nada de dolor. ¿Poner un poquito de música? Sí, como quiera. ¿Algo que quieras escuchar en particular? Lo que a usted más le guste. Y ahorita vamos a comenzar. Espero que todo salga bien. Salí del consultorio, voy camino para el departamento. Todavía siento la boca un poquito dormida, pero en un rato va a pasar.